Hola de nuevo, chiquillas, buenas noches. No sé qué ha estado pasando con estas transmisiones, no lo sé. Hola Mariana García, ¿cómo estás? Miss de nuevo, haga la corona. Eso vamos a hacer, chicas. De hecho, ya ganó la corona. Pero no se me vayan a sentir las que me dijeron otra cosa y no la hago. Tenemos proyectos para hacer, entonces. Miren, es un rollo cortar. Déjenme ver si tengo una navaja nueva. Porque esto se está saliendo de control. Buenas noches. No sé qué ha estado pasando con esta transmisión. No lo sé. Buenas noches, Irma Cepeda, Rosy Martínez. ¿Cómo están todas por allá por sus rumbos? No, esto no está funcionando, chicas. Voy a traer mi cortador. Voy a traer mi cortador porque si no voy a hacer aquí un relajo y no me gusta que queden mordisqueadas. Buenas noches a todas. Vamos a realizar las esferas que nos faltan. Permítanme. Buenas noches, Irma Cepeda, Rosy Martínez. ¿Cómo están todas por allá por Voy de nuevo, chicas. Ahí está, chicas. Este es el cortador de unicel. Pero trae incluida una mesita. Muchas ya la conocen de aquí. Lo único que quiero, chicas, es cortar mi huevita a la mitad, eso es todo. A ver, vamos a ver, miren. Voy de nuevo, chicas. Ahí está, chiquillas, miren. Nada que ver con el cúter, es que mi cúter ya no tiene una buena navaja y ahorita no he comprado. ¿Vale? Pero bueno, ya está. Ya, chicas, vámonos. Y pues otra vez se ve feo. ¿Qué voy a hacer con esta clase? ¿Qué voy a hacer? Lo único que quiero, chicas, es cortar mi huevita a la mitad. Eso es todo. Bueno, ya está. A ver, vamos a ver si mejora la imagen, chicas. Díganme, por favor. Bien, aquí ya empezó el frío. Ok, vamos a ir termoformando esto en color café, camel. ¿Qué voy a hacer con esta clase? ¿Qué voy a hacer? Color café, dame. Se ve feo, ¿verdad? Se sigue viendo muy feo. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Se ve feo, ¿verdad? Se sigue viendo muy feo. ¿Qué vamos a hacer, Me están marcando, chicas, pero perdón, tía, me está marcando mi tía Miriam, pero no te puedo contestar, estoy en clase. Se veía mejor como estaba, pero no se apure. Dios santo, ya cambié la red muchas veces y esto no está cambiando. Ay, no. ¿Ya se ve mejor? Yo lo veo muy feo. No te puedo contestar, estoy en clase. Se veía mejor como estaba, pero no se apure.
Se veía mejor como estaba, pero no se apure. Vamos a ver si va mejorando. Voy a termoformar. Y esto no está cambiando. Ya se ve mejor, está pixeleado. Se ve feo. ¿Qué hago, chicas? Pues voy a tener que cortar, chicas, porque la verdad, sí se ve muy feo. No, es que la cosa no es que vean más o menos, Moni. La cosa es que vean bien, porque si esta imagen no mejora, así no funciona la clase. A ver, vean si ya mejor. Yo siento que ya mejoró un poco, muy poco, pero ya mejoró. A ver, ¿cómo se ve? Ya mejor, buenas noches. Yo lo veo bien. Ya está mejorando. Ok, nos vamos a esperar un poquito y vamos a empezar. Yo también ya veo mucho mejor la clase, sí. Yo no lo veo feo, ya mejor. A mí luego se me traba. Se ve mejor. Ok, chicas, entonces vamos a continuar. Porque si no, esto nunca va a empezar. Ya se ve bien, creo que sí. A ver, chicas, vamos a traer a usar estos huevitos. Es un huevito para... Un huevito para las dos esferas. Este huevito mide 8 centímetros, ¿sí? 8 centímetros de alto. Quien no tenga este huevito, chicas, utilice una esfera del 4 abajo y del 3 arriba. ¿Sale? Pero es para el señor cara de papa. De preferencia, sí que sea con un huevito, ¿ok? Ya se ve bien como nueva de paquete. Muchas gracias, Lucía. Ok, vamos a llevar este pedazo de foamy en color camel al calor. Y vamos a traernos por acá un frasquito. Y la misma... ¡Ay! Perdónenme. No prendí la pistola. ¿Ven? Hoy quiero hacer las cosas bien. Me conecté con todas las ganas. Pero pues se me va. Bueno. Vamos a esperar a que se caliente la pistola, chicas. Entonces, bueno. Después de esto vamos a hacer el corte para hacer nuestra corona del día de hoy. ¿Sale? Y les voy diciendo qué medida tiene esta corona, más o menos. 35 centímetros de diámetro de lado a lado, chicas. 35 centímetros, ok. Dice, ya está bien, pues sí, pero mira, no calenté la pistola. Vamos a usar media bola del número 6 y un huevito para usar, hacer dos esferas de aquí, tanto del número. De medida de 8 centímetros, chicas, de la base a la puntita 8 centímetros, ok. Buenas noches, mis amigas, se me ve bien. Sí, de hecho ya mejoró, ya estoy con mis datos, chicas. Nada más estoy esperando a que se caliente la pistola para poder termoformar sin problemas, ¿sale? Yo lo veo bien. Ok, entonces ahorita hacemos la corona y sería nuestro tercer proyecto. Y el cuarto proyecto, chicas, entonces sí, díganme si hacemos la esfera de acrílico o hacemos otra cosa. ¿Quién quiere? Me puse a arreglar un cuarto para que sea mi área de bufucho. ¿Usted cree? Felicidades, Judith Morales, pues qué bueno, porque no hay nada como tener su espacio. Miren, es como yo ahorita estoy dando mi clase, yo cierro mi puerta y el mundo se queda afuera, y yo aquí con ustedes, chicas. Yo aquí con ustedes, ya nadie me oye, nadie me corrige, nadie me molesta. Entonces, qué bueno que puedas tener un cuarto, chiquilla, para tu lugar de trabajo, Judith. Natalia Juárez, Yami, ya se ve bien. Rosa Ramírez, aquí estoy con usted otra vez. Gracias, chicas. Miren, ya perdí 20 minutos por estar aquí batallando con todo por burra. ¿Qué pasó? Cerró la clase, ¿qué me perdí? Pues que no se veía bien, amiguita. Ya vamos a empezar. Vamos a llevar esto que ya se termoformó y que ya está tieso como un chicharrón. Lo vamos a regresar al calor y mientras vamos a poner silicón en todo alrededor. Y no sale, no está saliendo, chicas. En todo alrededor de nuestro huevito ya. Ya el pedacito que metimos a la máquina ya de estar hirviendo. A ver. Y sí, miren, ya sale hasta humo. Vamos a tratar de termoformar este huevo. A ver si no se rompe. Ahí está. Parece que ya pegó sin problema. Pero miren, esto no lo queremos así. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté bien forrado toda esa parte del huevito. Vamos a volver a poner al calor. Vamos a traer nuestra pistola, ya sale un poquito mejor. Ya sale mejor, porque ya está más calentita. Vamos a traer nuestro foamy. ¿Qué comieron hoy, chicas? Ahí está, miren. Ahí está. Y miren, pasó lo mismo.
Pero ahorita vamos a cubrirlo con foamy, con una tira de foamy. Este igual. Y vamos a poner silicón caliente por todo alrededor de esta esfera. ¿Quién está haciendo estas esferas, chicas? Cuéntenme. Cuéntenme quién está haciendo esas esferas. Ahí está, chicas. Ya tenemos el otro medio huevito forrado. Listo. Y vamos a cortar los excesos. Vamos a aprovechar, chicas, y vamos a termoformar aquí a nuestra Gabi Gabi, ¿ok? Hay que aprovechar que ya está caliente la plancha para que no nos haga sufrir. Vamos a poner este al calor, se ve mucho mejor. Elizabeth dice, yo la veo bien. Liliana, Estela, Mónica, Cinti, estamos igual, Cinti. Todo hoy me salió mal, hoy vamos, Cinti, para adelante, sí podemos. No, chicas, pues de que podemos, podemos. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Ustedes se toparon en la vida conmigo, que soy la mujer más desesperada del mundo. Yo así me considero. Todo lo quiero rápido, todo lo quiero... Bueno, me gustaría hacerlo todo bien. No todo me sale perfecto, pero... Sí, soy muy desesperada y sobre todo con el tiempo. Y pues yo se supone que ahorita entré antes para que me diera tiempo. Y miren, pero bueno, por algo las cosas se acomodan así. Y pues vamos a adaptarnos. Ahí está forrada la carita para Gabi Gabi. Y aquí está la que va a ser la señora cara de papa. Y de este lado, el señor cara de papa, ¿ok? Ahí está, chicas. Vamos, acuérdense que dijimos que íbamos a tratar de estar dejando limpia nuestra área de trabajo para que no tengamos accidentes. Vamos a poner silicón por aquí atrás, chiquillas, para ponerlo sobre el foamy. Ahí está una parte y lo vamos a hacer igual con esta. Ahí está. Bien, vamos a cortar el exceso. Dice, gracias mi estimada Miss Sem. Sé que lo tenía, es que lo tenía en mi recámara. Pues sí, así empezamos todas. Pero muchas felicidades por tu espacio. Ahí nos presumes, amiguita. Laura Villa, de Villa, dice, ya mejor, gracias. Ok, ya tenemos los dos huevitos. Y ahora vamos a ponerle la parte de atrás a Gabi Gabi. Pero vamos a sacar antes... dos tiras para ponerle a los huevitos, ¿sale? Una y dos, listo. Y vamos a poner, déjenme ver si tengo acá un retazo, si tengo, miren, para poner la parte de atrás de Gabi Gabi. ¿Alguien ya empezó a vender esferas, chicas? Porque yo ya empecé a vender esferas, ya entregué. Pero también me han pedido algunas que han estado difíciles. ¿Y qué creen? Que la que se avienta a hacerlas es la Lulú. O sea, es más aventada que yo. ¿Por qué? Porque hay proyectos que yo nunca he hecho y le digo, ¿los puedes hacer? Sí. Y ya entregó, hoy entregó dos esferas de... dos docenas de esferas surtidas de muchos personajes diferentes, chicas. Y la verdad es que es buena para hacer lo que hace. Algún día se animará y les estará dando clases por aquí. Miren, ya pusimos la tira, que es la que nos ayuda a cubrir las imperfecciones del termoformado. Ahí está una, y vamos a hacer lo mismo con la otra esferita, empezando por la parte más gruesa, que es esta. Por ahí vamos a poner pegamento, y vamos a ir poniendo nuestra tira alrededor, para cubrir esos defectos, ¿sale? María del Rosario Osorio Ruiz. Hola, buenas noches, Yemaya Vázquez. Ileana Martínez, un centro de mesa. Fíjense que la otra semana, chicas, vamos a traer, pero una corona de Adviento. Vamos a traer una corona de Adviento y yo creo que en la parte del medio le vamos a poner un ¿cómo se llama el misterio? No sé, que es Jesús, María y José. ¿Cómo les parece la idea? Miren, aquí están los dos. Ahora vamos a empezar por hacerle a estos dos los piecitos. El señor cara de papa lleva piecitos azules y la señora de cara de papa, chicas, lleva piecitos rojos, ¿sale? Entonces vamos a tomar esta bolita que es del doble cero y con ellas vamos a hacer sus zapatitos. Miren, aquí van a quedar, ¿sale? Vamos a hacer, ya cortamos a la mitad estas dos bolitas y vamos a termoformar dos mitades. Ya saben que aquí ponemos una gotita y ponemos nuestro foamy. Nuestra bolita, digo. Y vamos a tomar
dos pedazos de foamy para termoformar esas medias bolitas. Miren, al calor. Hola, Normita Suárez, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está. Y termoformamos. Tomé un pedazo muy grande, chicas, pero pues como lo agarré de los retazos, no importa tanto, ¿no? Ahí está una. Volvemos a poner silicón por aquí. Ubicamos nuestra esfera, el retazo al calor. Se ve muy bien. Muchas gracias. Hola, hola, Yamilé. Elmi Judith Morales, yo nunca había forrado un huevito. ¿Y ya lo forraste? Ahí está, chicas. Ya comí, hoy comí longaniza en salsa, mis gracias. Miren, ahí va la otra forrada. Margot Luna, buenas noches, qué rico. Peces viento, ya se ve bien, Mónica. Yo cociné bife a la criolla, órale. No, mis, aún no. Estoy haciendo un sillón con unos niños y unos panecitos de muerto. Muy bien, chicas. También, ¿quién ya está lista para poner su ofrenda? Yo hoy fui a comprar mis velas, pero todavía no estoy lista, chicas. Yo creo que mañana, si Dios me lo permite y tengo, mañana me voy a comprar mi fruta. Mañana apenas es 28 y el día 29, yo creo que mañana de una vez pongo y pongo agüita y pongo un pan, aunque sea un panecito de muerto con su fruta, sus velas y su agua. Y el pasado mañana, me voy por lo de los guisados. Ahí está, chicas. Aquí lo bueno es que Carlos se me va todo el fin de semana, entonces yo creo que el sillón que tengo en la sala, bueno, en el comedor, lo voy a mandar al cuarto de Carlos. Y en todo ese espacio, chicas, voy a poner la ofrenda para mi madre. Ahí está, chicas. Miren, ya termoformamos. Ay, no, miren, este ya se rompió. Este se rompió, yo creo que le di mucho calor. Oh, oh. Ahí está. Vamos a cortar otro pedazo para que no nos ocurra accidente. Quitamos todo esto y vamos a termoformar. Aquí en su casa, maestra, comimos lomito relleno con molito y arroz muy rico. Pues sí, oye, se oye riquísimo. Qué rico, chicas. Bueno, pues yo les cuento que yo hoy no cociné en esta casa. Hoy se compra Kentucky. Moni Sánchez, Judith Morales, sí, mi estimada Miss, con gusto. Marisol, está mal, ¿qué está mal, chiquita? Yo lo veo bien. Ángeles, enchiladas potosinas con cueritos. Aguacate, crema, eso fue lo que preparé para comer. ¡Wow! Ya se ve de puro Mickey, Yo de puro Mickey y Mini, muy bien. Mari García, Miss, ya empecé, ya entregué 4 docenas. Ahora estoy haciendo 4 docenas que se irán a Tucson, Arizona. ¡Wow! Vamos a cortar los excesos, chicas. Bueno, les decía que aquí en esta casa los días miércoles, no todos, pero algunos, se come Kentucky. Y les voy a decir por qué, para las que no sepan. Kentucky todos los miércoles regala piezas. 220 pesos pagan el día de hoy, 230, perdón, miren, ahí está. Estamos cortando el exceso. 230 pesos, chicas, en Kentucky, y les dan un paquete con 8 piezas, 3 biscuits, puré y ensalada familiares. Pero en la compra de ese paquete les regalan otras 4. Entonces, pagan 230, pero se llevan 12 piezas de pollo. 12 piezas de pollo más su puré, más su ensalada y más sus 3 biscuits. Entonces, no sé ustedes si les gusta o no, pero a nosotros sí nos gusta. Y yo creo que el precio está excelente porque, pues a veces es lo que nos gastamos en la comida. Y pues así ya tienes una comida completa. Yo lo único que hice fue hacer sopa aparte. Dale, Marisol Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches. Miss, ¿qué está haciendo? Señor y señora cara de papa, nena. Muy bien, fabuloso. Gracias, chica, muy bien. Con la corona de Adviento. Muchas gracias. Ya, Miss. Hola, Miss. Buenas noches. Hola, hola. Vamos a ponerles la parte trasera. Bueno, la parte de abajo. Porque estos son piecitos. Aunque no parezca, así los llevan, chicas, ¿sale? Ahí tenemos. Y por último este, vamos a cargar nuestra pistola. María Naya dice, un gusto de verla. Yo también un gusto de verlas a todas ustedes. No olviden ayudarme a compartir, chicas. Y también las invito a hacer las reproducciones de los videos en mi canal de YouTube, que es Las Fofuchas de Cinti. Y si es que pueden, chicas, permitan a YouTube que se generen los comerciales. Y que se reproduzcan los comerciales.
Eso me ayuda bastante para que empecemos a monetizar, chicas. Ya estamos a punto de que YouTube nos haga un depósito, aunque sea chiquito, pero nuestro primer depósito por estar monetizando todos sus videos. Imagínense que en 6 meses ya tenemos 155 videos al aire. Ahí están, chicas. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar por pegarle aquí en la parte de abajo los piecitos a la señora cara de papa. Miren, ahí está 1 y 2. Vamos a aprovechar que se vayan secando. Vamos a dejarlo así. Miren, aquí la voy a recargar y lo vamos a dejar así. Y lo mismo vamos a hacer con el señor cara de papa. Miren, ahí están sus piecitos para ella y ahí están sus piecitos para él, ¿ok? Bueno, listo, chiquillas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, vamos a poner por acá también a que se recargue. Vamos a tomar una esferita, chicas, del número 2 para empezar a hacer los sombreros de ambos, ¿ok? Vamos a crear una bolita del número 2. Vamos a ver si la del 2 o la del 1 es 8. Yo creo que está perfecta la del 2, chicas. Vamos a cortar esta bolita a la mitad, ¿sale? Miren. Y una la vamos a termoformar en color blanco y otra en negro. La de color blanco, chicas, es para la señora. Y la de color negro, pues es para el señor. ¿Ok? A ver, vamos a traer unos retacitos. Porque no son bolitas grandes, miren. Vamos a traer. Y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con los piecitos, chicas. Lo mismito lo vamos a hacer con los sombreros, ¿sale? Hola, mis buenas noches. Qué gusto verla. Gracias, María Naya. Judith Yamis, ya lo forré muy bien. Laura Ramos, estaría padre la idea. ¿Cuál idea, nenita? Judith Morales, yo chorizo en salsa. María Teresa, buenas noches. A seguir aprendiendo, gracias, bienvenida. Sandra García, yo estoy comiendo longaniza con salsa. Oigan, pues hoy muchas comieron longaniza con salsa. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? Dice, a mí sí me gusta, pero en mi pueblo no venden, solo en Villahermosa cuando vamos a darnos ese gusto. El Kentucky, ok. Galagus, yo te veo por YouTube. Gracias, Yadi Castellán, muchas gracias. Ahí está, chicas, vamos a ponerle silicón también. Ahí está. Y vamos a forrar esta esferita. Listo, ya tenemos la blanca. Hola, Carol, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la esferita en color negro. Esta bolita es del número 2, chicas, ¿eh? Recuérdenlo bien, número 2. Vamos a esperar que sí le queden. Si no, vamos a tener que forrar otras. Muy bien, Rosario Salas. Hola, buenas noches. Y sí, chicas, miren. Compré el paquete y quedó. Ahorita quien quiera cenar, pues todavía hay pollo. Porque, pues en realidad, miren. Aquí nada más en esta casa es mi hija Olinka. Su novio, que hoy estaba acá porque están haciendo un pedido grande. De llaveros que tienen. Y de tazas. Entonces son ellos dos. Carlos, que llega de trabajar. Don Pedro y yo. Solo somos 5, chicas. Ahí está, miren. Ya tenemos aquí pegaditas las patitas de los señores caras de papa. Y lo que vamos a hacer, chicas, ahora es cortar. Es cortarles la cholla, miren. Miren. Así. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner su gorrito. Miren, sí le quedó perfecto. Voy a poner su gorrito. Podríamos dejarla a la mitad, chicas, pero no es muy grande esta bola, entonces no hay problema, ¿sale? Miren, ahí está el de él y ahora la de los piecitos rojos es ella. Miren, aquí al cortar se despegó un poquito la tira, pero sin problema la regresamos a su lugar. Y le ponemos también su gorrito. Ya está tomando forma, ¿no? De señora y señor, cara de papá, ¿sí o no? Hola, Eli Berrios, ¿cómo estás? Bienvenida, Teresa. Maestra, hoy comimos tamalitos de elote riquísimos. ¡Ay, qué rico, chicas! ¡Qué rico! Pues miren, que yo les voy a contar que tengo crédito con la señora molotera. Aquí un molote, chicas, es como una quesadilla aquí en México o en algún otro lado. Y les voy a decir por qué tengo crédito con la señora molotera. Porque resulta que le vendí una pareja de novios. Ahí está, chicas. Voy a cortar esta tira en la parte más baja de la hoja. Y más o menos esta tira tiene 3 centímetros. No más o menos, tiene 3 centímetros. Y esta hoja, chicas, la voy a doblar a la mitad, así. Y la voy a pegar.
Le vendí unos novios, chicas, y entonces quedé con ella que no me lo pagara, que mejor me pagara con comida. Entonces ella vende tostadas, vende lo que les dije el otro día, chalupas, vende quesadillas, vende, aquí le llaman pelonas, es un pan frito y por dentro lleva frijoles, carne o pollo, lechuga, salsa y a veces aguacate le ponen. Ahí está, chicas, miren. Ya doblé esta tira a la mitad, por lo tanto cada lado me quedó de 1.5. Y esta tira, chicas, la voy a llevar aquí, a esta parte del gorro, ¿sale? Entonces vamos a empezar a ponerle silicón. Digo, pegamento de contacto, miren. Yo creo, chicas, que sí va a ser buena idea cortarle la mitad, porque se ve raro por atrás. Vamos a cortarle la mitad, miren, para que quede así, sí, sin duda. Y ahorita forramos esa mitad. Ahí está. Vamos a poner la parte negrita que le hace falta a este. Mire, vamos a bajar el teléfono. Las chalupas son riquísimas, me encantan. Pues entonces tengo crédito con la muchacha. Y pues ya si se me antoja cenar algo, le mando mensaje. Y ella me avisa cuando ya tiene listas mis cosas. Entonces, pues quién sabe qué me toque cenar hoy, pero, o mañana. Pero pues por lo pronto, hoy comimos Kentucky. Yo quería decirles, para que aprovechen, porque pues la verdad, 12 piezas, más los complementos, más los biscuits, chicas, ahí está con silicón también. Miren, y aquí ponemos la tapita. Por 230 pesos, chicas, y que coma toda la familia pollito Kentucky y en su casa. O lo pueden ir a comer allá, ¿eh? Pero bueno, nosotros no lo comemos allá. Mandamos a don Pedro y él nos los trae para acá. Ahí está, chicas. Y ahora sí vamos a colocar esta cinta aquí alrededor. ¿Sale? Vamos a poner otra vez pegamento instantáneo empezando por aquí atrás y rodeando el sombrerito de este señor. Listo. Aquí vamos a cortar el exceso porque fue mucho. Miren. Y ya está el sombrerito del señor cara de papa. Ok, y ahora vamos a hacer el sombrerito de esta señora. Listo. Fíjense bien. Vamos a hacer un círculo. Y este círculo lo vamos a doblar en 4. Y vamos a cortar un gran círculo. Bueno, un corte en la punta. Lo vamos a llevar al calor. Cerramos un poquito. Vamos a ver si esto funciona así. Un poquito. Y lo vamos a pasar por aquí encima, chicas. Miren. Miren. Y nos queda así. Vean. Y ya nada más lo que vamos a hacer es levantar de aquí el gorrito y pegarlo. Porque ahí va pegado, lleva una florecita en medio. Vamos a levantar. Y para que no se levante todo el sombrerito de alrededor, pasen pegamento por esta unión. Así nada más por encima, ya no se les va a despegar. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ya tenemos a cada uno con su gorrito y ahora vamos a hacerles a ella su flor. Y para eso, chicas, vamos a tomar una perforadora. Una perforadora que, aquí está, miren, esta perforadora. Y vamos a cortar una florecita en color rosa muy clarito para ponerle en su sombrerito. Miren. Aquí la tenemos. Vamos a poner un toquecito de silicón. Y vamos a poner su florecita, miren. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer una perforación con nuestra perforadora de pinza, pero en un color amarillo o doradito, miren. Aquí tengo doradito. Y lo vamos a poner en medio de esta florecita para que tenga una mejor vista. Ahí está, chiquitas. ¿Sale? Vamos a quitar todo lo que no estamos usando. Okay. Y vamos a continuar. Vamos a hacer ahora los ojos de ambos. Para eso vamos a usar foamy en color blanco, ¿sí? Para los ojos de los dos señores. Aquí está. Listo. Son dos óvalos para cada uno, los cuales se los voy a dejar bien marcaditos en sus moldes, chicas, ¿sí? Bien, bien marcaditos. Miren, vamos a ver si este tamaño
es el correcto. Yo creo que está muy grande. Vamos a ver, perfecto. Vamos a cortar cuatro óvalos así, chicas. Cuatro óvalos. Ya tenemos dos. Y vamos a cortar otros dos. Listo. Vamos a tomar nuestro pegamento instantáneo y le vamos a pegar primero a él sus ojos. Miren. Un poco de pegamento y un ojito. Ahí va. Y ahora un poco de pegamento y el otro ojo. Ahí está. Listo. Ya tenemos los ojos de él y ahora vamos a pegar los ojos de ella. Ahorita les voy a enseñar la diferencia que hay entre un tamaño de una esfera y otra. Y acuérdense que aquí estamos haciendo con un huevito, con un solo huevito las dos esferas. Entonces eso está muy bien porque estamos ahorrando y la vista es exactamente la misma, chicas, la misma. Vamos a poner ahí bien sus ojitos y ya ambos tienen ojos, chicas. ¿Sale? Me gusta cuando dice chiquilla, me siento como una niña. Pues sí, chicas, porque yo no las conozco y para mí todas son chiquillas porque miren, estamos aquí y a poco no resulta a veces hasta un poco divertida la clase. Entonces, pues somos niñas, chicas. Así que vamos a sentirnos como tal, aunque sea un ratito, porque todos los días nos traen los viejos en friega, ¿sí o no? Los viejos y los hijos. Entonces, vamos a cortar otro óvalo, chicas. Déjenme cortar mejor por acá. Y este óvalo va a servir para los párpados de ella. Miren, es un óvalo así, el cual vamos a cortar a la mitad. No, yo creo que lo vamos a cortar más grande, porque como le vamos a dar calor, se va a encoger un poco. A ver. Bueno. Lo voy a cortar a la mitad, chicas, este óvalo. Y lo voy a meter aquí. Ahí. Que tomen un poquito de forma curva. Un poquito nada más. Para que funjan como los párpados. Y los de él los vamos a cortar en camel. Y vamos a hacer lo mismo con un óvalo. Vamos a sacar los dos párpados. Ahí está, chicas. A la mitad y al calor. Aquí tenemos ya los de ella. Esto rápido se hace, chicas. No necesitan mucho calor. Fíjense bien. Vamos a poner aquí un poquito más arriba de la mitad del ojo pegamento y ahí vamos a poner uno de los párpados. Esto, chicas, lo hicimos con tiro al blanco, creo. No es cierto, con el perro Slinky. Miren, y ahora también aquí ponemos pegamento y ponemos el otro párpado. Miren, dejen que pegue bien. Ahí está, ¿sale? Bueno, pues ya tenemos aquí los de él y vamos a hacer lo mismo. Estas esferas no me gusta hacerlas, no sé por qué. Estas de ellos dos. No me gusta, por eso de hecho siempre las dejo al último. Más bien no me gustan estos personajes. Ellos, los demás sí. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a tomar nuestra pintura en color negro para hacer sus ojos y que se empiecen a secar en lo que hacemos las narices. Miren, aquí tenemos este acocador. Miren, ya se cayó pintura aquí. ¡Ay, ya manché mi muñeco! Bueno, todo por andar diciendo que no me gustan, ya se enojaron. Ahí están, chicas, los ojos de él. Y ahora, los ojos de ella. Es lo mismo. Es un punto. Ahí está. Vamos a esperar y a poner esto por acá porque esto ya se salió de control. Y vamos a traernos una toallita húmeda, chiquillas. Ahí está. Miren, una solamente. Porque miren, no sé en qué momento, pero se salió de control. Vean esto. Bueno, vamos a esperar a que sequen, pero vamos a traernos a este señor
y a limpiar aquí donde se ensució. Listo, ya no tiene sucio nada. ¡Qué belleza están! Gracias, Giovanna. Muchas gracias. Bueno, parece que ya está esto mejor. Y ahora vamos a hacer la nariz, tanto de ella como de él. La nariz para ella, chicas, lleva un color rosa claro. Miren. Y pues yo creo que por eso no me gustan, por esas narices tan horribles que tienen. Pero bueno, como les dije, todos se los dejo marcado. Y recuerden que también están a la venta estos mismos moldes, chicas, pero en bolita de número 6. O sea que son más chiquitos. Entonces también los pueden encontrar. También trae los 15 personajes. Y tiene un precio de 60 pesos, chicas. Voy a darle un poquito de calor a esta nariz, que es para ella. Para que se infle un poquito. Solamente un poquito, chicas. Ya está. La vamos a dejar enfriar. Y traemos un pedazo en color rojo. Para la nariz de este señor. Listo. También la ponemos al calor. Aquí ya tenemos el de ella. También ya le vamos a dar calor a él. Ya está. Cerramos. Y la traemos por acá, miren. Ahí va. Ahí tenemos ya la de ella y vamos a poner pegamento primero para ubicar su nariz. Miren. Ahí está ella. Yo me peleo con el internet, Miss, porque se me congela. Pues sí, chicas, todas batallamos con eso. Miss, ¿en dónde compró sus acocadores? Los compré con María Arroyo, chicas. María Arroyo me hizo un envío de un pedido. No fue muy grande, pero entre eso, que de hecho solamente pedí Fomineón, pero entre eso pedí mis acocadores. Ahí está, chicas. Y ahora, con este mismo rosa vamos a sacar las orejitas para ella. Porque las de él van en otro color, van en color. Ah, también son rosas. Entonces de una vez sacamos las cuatro orejas, chicas. Miren, aquí hay dos. Vamos a sacar otras dos. Para que ambos tengan ya sus orejitas. Ahí está. Bien, vamos a tomarlo a él. Y vamos a poner sus orejas a la altura de sus ojos. ¿Sale? Miren. Ahí nos vamos a quedar un poquitín en lo que esto pega. ¡Ay, Dios! Ahí está una oreja de él. Y de este lado ponemos más pegamento y ponemos su otra oreja. Ahí está. Vamos a dejar que seque, chicas, y mientras vamos a hacer lo mismo con la señora. Miren, de aquí se manchó de color negro. Vamos a ver si se lo quitamos. ¡Ay, no tengo dinero! Se lo llevaron. Se lo llevaron porque hoy fueron al correo a poner el paquete para nuestra amiga Angie Ruiz. ¿Qué creen? Que quiso mandar el paquete por estafeta o por DHL. Y un lío, chicas. Aparte de que me resultó muy caro, me decían que tenía que mandar factura de todos los materiales, las materias primas que había utilizado. Imagínense. Con trabajo llego a ticket y ahora quieren factura. ¿Y dónde yo voy a sacar precisamente la factura de todos y cada una de las cosas que lleva ese material? Espero que les haya gustado esa muñeca casinera a todas, chicas. Sobre todo a Mari, porque es para su mamá. Ahí está, ¿sale? Para él, chicas, va a ir un bigote en color negro. Ya casi acabamos ellos, ¿eh? Y este bigote para él, chicas, simple y sencillamente va a ser así. Vamos a hacer estos cortes. Así, chicas. ¿Sale? Miren. Y lo vamos a poner aquí abajo. Abajo de su nariz. De hecho, voy a ver si levanto un poquito la nariz de aquí. No, ya no se puede. Bueno, aquí abajo de su nariz. Y miren, ya tiene cara de señor, cara de papa. Y para ella, chicas, una boquita. Una boquita. Y le faltan sus aretes y sus manos. Obviamente los aretes son para ella, para él no. Miren, ahí está la boquita. Vamos a poner pegamento
y vamos a ponerle aquí abajo su boca. ¡Qué fea es ella! Ahí está. Y ya nada más nos vamos a ponerle a ella sus aretes. Y para ella vamos a traer dos perlitas. Miren, acá tengo estas piedritas. Y debo tener perlitas. Debo, pero no sé si haya. Acá están. Miren, creo que acá tengo unas más grandes. Le van a quedar mejor. Miren, vamos a cortar dos. Y le vamos a poner una en cada orejita. Así. Una. Y luego vamos a poner la otra por aquí. Y a ella le vamos a poner la otra. ¿Listo? Y ya por último, chicas, vamos a hacerle sus manos a ambos. Y para eso vamos a traer foamy en color blanco. Y simple y sencillamente vamos a recortar cuatro bracitos que tengan de una vez su mano de esta manera. Miren, corte largo, un dedo, otro dedo y listo. Ahí están los brazos. Uno, vamos a cortar cuatro exactamente iguales para ubicárselos. Dos. No, chicas, ayer estuvo bien pesado el trabajo. Y todavía rematé haciendo una catrina de 45 centímetros y una plumita que me pidieron de muestra para un doctor podólogo. Miren, ahí está la manita. Vamos a poner el pulgar hacia arriba y le vamos a poner pegamento. Tomamos la muñequita y la ponemos atrás, casi abajito de su oreja. Ahí está una manita y ahora tomamos la del otro lado. Pegamento aquí en la orillita. Tomamos nuestra muñeca, ya se le cayó la mano. Pegamento de ese lado. Y ahorita vamos a bajar las manitas para ponérselas por delante. Miren, así quedó. ¿Ya vieron? Ahora le vamos a poner pegamento aquí en la parte de adelante de la mano y la vamos a llevar, chicas, aquí a la cara. Aquí está una mano y aquí vamos a pegar la otra. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar ahí pegadita su mano. Miren, y queda así. Y vamos a traer la otra y vamos a hacer lo mismo para el señor cara de papa. Ya nada más ahorita por último les vamos a hacer las luces de sus ojitos y terminamos con ellos, ¿sale? Ahora la otra mano. Ay, mi, se pone unos cuadros negros, ¿usted cree? Judith, sí es tu internet, chiquita, porque creo que nadie nos está pasando, ¿verdad? Dice, es pesado, Miss, pero me da gusto que tenga trabajo. Muchas gracias, Laura. Muchas, muchas gracias. Hay que echarle ganas, chicas. Miren, yo, independientemente del trabajo que hago con ustedes y de mis ventas de moldes, chicas, eso para mí no es todavía suficiente. Yo tengo todavía que publicar. Yo hago mis publicaciones tanto en mi perfil, más bien en mi estado de WhatsApp, como en en Marketplace, que es la tienda que maneja YouTube. Yo ahí publico, chicas, y pues aunque sean muchos me preguntan, vamos a hacer de cuenta que de 100 que me preguntan, solo uno me compra. Pero pues ni modo, chicas, hay que hacerlo y estar dando informes las veces que sea necesario. Por eso hay veces que ni les contesto, chicas. Ahí está, miren. Ya está el señor cara de papa y por segundo lugar la señora cara de papa. Ahí está. Lo único que le voy a hacer a ella además es que voy a traer mi pluma. ¿Dónde la dejé? Acá está. Mi pluma para hacerle una raya a medios labios. Parece Memín Pingüín. Ahí está. ¿Vale? Entonces ya tenemos señor y señora cara de papa y nos vamos inmediatamente con Gaby Gaby ya para terminar este proyecto. ¿Sale? Linda, sale en vivo, actualice y vuelve a entrar. Iris Ortiz, qué bonitos están quedando. Me encantaron, quedaron muy bonitos. Gracias, chicas. Andrea, bello el señor y la señora cara de papa. Muchas gracias, niñas. Vámonos a traer esta carita para hacer a Gaby Gaby. Y para Gaby Gaby, chicas, es media esfera del número 6, forrada de un lado de color carne y del lado liso de color camel. Vamos a hacer su cara, chicas. Vamos a poner un puntito de pegamento y ahí vamos a ubicar su nariz.
¿Cómo hice su nariz? Es un círculo de 1.5 llevado al calor de la plancha sin cerrarla hasta que tome esta forma. ¿Listo? Y bueno, Gaby Gaby, chicas, lleva los ojos redondos. ¿Sale? Ahí está. Vamos a tomar esta plantilla. La encuentran como plantilla de círculos marca Mecanorma. ¿Sale? Y vamos a empezar a hacer sus ojos, chicas, redondos. Y ella lleva unos ojos verdes. Ahí está, ¿vale? Ahora vamos a tomar pintura blanca y nuestro pincel para pintura blanca. Ya cambié de trapo, chicas, miren, ando estrenando trapo. Hoy quería ir a comprar material, chicas, ya me falta pegafuerte, ya me falta silicón, ya me faltan varias cosas, chicas, pero hoy sí, no pude sacar para todo. Vamos al día, yo creo que muchas, ¿no? Miren, ahí están los ojos en color blanco, pero lo que vamos a hacer es que ahorita que se seque le vamos a retirar para hacerle un párpado, pero ahorita que se sequen, chicas. A ver. Vamos a ponerle el rubor, donde está nuestra brochita, nuestro rubor, marca Bisú, tono toronja, ¿sale? Y vamos a poner chapitas abajo de cada uno de los ojitos. Listo. También vamos a hacerle un fleco a Gaby. Gaby, está bien fácil esta muñeca, chicas. Vamos a hacerle un fleco, tipo el que le hicimos a las muñecas de primera comunión, miren. Un fleco así, ¿sale? Y vamos a hacer cortes verticales por todo el fleco sin llegar hasta arriba, para que no se vayan esas tiras, para que se queden ahí. Vamos a tomar calor. Ok. Y ya con calorcito, chicas, la vamos a traer para acá. Ahí está. Vamos a ponerle orejitas, miren, ahí está, a esperar. Y vamos a pegar de una vez este fleco, para que ya no se nos mueva. Ahí está, y por acá también. Ya que pegué este fleco, chicos, miren, por acá atrás me sobra, pero ya está pegado, ya no hay problema. Ya le cortamos el exceso y quedó así. Ahora vamos a cortar unas orejitas para Gaby Gaby. ¿Cómo las vamos a cortar? Cortando un círculo de 1.5, más o menos, y cortando este círculo a la mitad, para que cada mitad sea una orejita. ¿Mis tenemoldes para plumas de graduados? Sí tengo. ¡Qué bonita! Gracias, Rosa Maestra. Y ahorita fui a comprar foamy y no hay de colores navideños. ¿Qué creen, chicas? Ahorita el que está agotado, bueno, al menos aquí en Puebla, es el color negro. El color negro, definitivamente, chicas, está agotado, y donde lo hay está en un tono feo, o sea, es un negro que más que negro parece gris rata. Miren, ahí están las orejitas para Gaby Gaby, y le vamos a hacer a ella dos coletas, chicas, pero tan fácil como que le vamos a hacer las coletas en este corte liso. Y lo vamos a hacer así. Miren, sale, miren, ahí está una coleta, y la vamos a poner pegamento por aquí, y la vamos a pegar, chicas, pero por atrás, para que quede bien sostenida. Miren, ahí está una, y ahora al revés, que las puntitas vayan hacia afuera, esta puntita, vemos de frente a nuestra muñequita, y ya tenemos las coletas de Gaby Gaby. ¿Listo, chicas? Ok. Voy a traer, chicas, para que sea esto rápido, una perforadora en color amarillo. ¿Para qué? Para hacer esos moños de las coletas para Gaby Gaby. Ok, vamos a tomar este color amarillo en diamantado. Si no lo tienes en diamantado, lo puedes hacer normal. Genial tu clase. Muchas gracias, Angélica Mendoza. Ahí está, miren. Vamos a poner pegamento aquí y vamos a ubicar uno de los moños. Ahí está.
Miren. Y ahora, pegamento acá. Y colocamos el segundo de los moños. Ahí están, niñas. ¿Sale? Y ahora ella lleva una sonrisa de canija. Así que le vamos a poner una sonrisa de lado. Como es traviesa. ¿Sale? Ya está seco nuestro blanco. Y lo que voy a hacer, chicas, es traer mi Durex. Pero déjenme ir por él porque me lo robaron. Miren, vamos a traer Durex. Y vamos a cortar un pedacito. Vamos a colocar este pedacito de Durex justo aquí arribita del ojo, miren. ¿Por qué? Porque quiero que me retire un poquito de pintura. Así, miren si se alcanza a ver. Y entonces ahí voy a formar el párpado de Gaby. Gaby, ¿dónde está mi pluma? Miren, ¿cómo lo voy a formar? Solamente con una rayita. Miren cómo se ve la diferencia de un ojo con párpado y sin párpado. Ella lleva los ojos con párpado, pero yo las rellené todas de blanco y olvidé que llevaba el párpado. Por eso estoy haciendo eso. Pero si ustedes no quieren hacer esto, chicas, bueno, de hecho no deben de hacer esto, pues entonces nada más iluminen un poquito más de medio ojo. Pongan su raya antes y iluminen solamente medio ojito. Ahí está. Vamos a tomar nuestra pinturita negra y nuestro pincel liner, chicas, para hacerle unas 3 o 4 pestañitas a nuestra muñeca. Ella va a llevar los ojos verdes, pero primero hay que acabarle esas cejas. ¿Sales? Esas cejas. Esas pestañas. Solo son unas pestañitas así, chicas. No lleva más. Y van a partir de la raya que dibujamos. Una. A ver, otra vez. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a traer pintura en color verde para Gaby Gaby. Y yo tengo por acá un verde militar que me gusta mucho. Miren. Es este verde militar y dice tono abocado, verde abocado. Listo. Voy a traer mi pincel y voy a dibujar un circulito en la parte donde tiene la pinturita blanca. Así. Uno. Y de este lado el otro. Ahí está. Le vamos a dejar que sequen para ponerles el puntito negro y luego el puntito blanco. Listo. ¿Cómo ven, chicas? Vamos a ir en lo que terminamos esos ojos. Vamos a ir trayendo todos nuestros personajes para que los veamos todos juntos. Miren la diferencia entre... Miren, nos faltaron... Esto le faltó a la señora cara de papa. Le faltaron unas pestañas. Porque con razón yo la veía rara y decía algo le falta. Las voy a hacer con plumón, chicas, porque si no ahorita no se secan bien, miren. Miren, con pestaña y sin pestaña, cómo cambia. Qué lindas le quedan. Muchas gracias, Bernardita. Compré más caro en la papelería. Necesitaba para entregar un trabajo para allá. Cierto, yo no encontré negro. Ya ven, no hay negro. Yo estuve buscando aquí en Puebla. Y no encontré. ¿Y saben dónde lo fui a comprar para las de Puebla? A Papelerías Tony. Ahí está en 30 pesos. No está tan caro. Pero ahí se había ese día. No sé ahorita. Ahí está, chicas. Miren. Vamos a ver la diferencia entre la señora cara de papa con huevo grande y con huevo pequeño. Es bastante la diferencia. Ahí está. ¿Sale? Pero bueno. Vamos a traernos ya los demás personajes para que veamos toda la colección completa. Me traje este foamy que es grueso para que me ayude a exhibirlo. Voy a poner este Durex por aquí atrás. Vamos a ver si se alcanzan a ver bien. A ver, chicas. Pues les tenemos por aquí al señor
Forky, con ustedes Forky. ¿Qué vamos a poner aquí? Tenemos también, chicos, al puerco, que es Ham. ¿Listo? Miren, miren qué chulo. Tenemos a este peluche que es un conejo. María del Carmen Rosa, hola. Tenemos a la pareja de ese conejo, que es el pollito de peluche también. Ahí está. Tenemos a la señora cara de papa. Tenemos al señor cara de papa. Tenemos a Jessie. Tenemos a ella, que es la pastorcita, pero no sé cómo se llama. Tenemos a nuestro marciano. Tenemos a Woody. Tenemos por aquí a Buzz. Tenemos al perrito que es Slinky. Tenemos a nuestro Tirol blanco. Y tenemos a nuestro dinosaurio. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en cuanto terminemos a Gabi Gabi, chicas, tenemos 15 esferas del equipo de Toy Story. Espero que les haya gustado, chicas. Si ustedes me permiten, tengo que cortar ya el video para empezar con el otro. Bueno, son 9.39 ahorita. Vamos a ver si ya pintamos el ojito en negro. A ver, vamos a traer un acocador. Ok. No está el chiquito. A ver. Vamos a tomar pinturita negra, chicas, con nuestro acocador. Y vamos a pintar el ojo de Gabi. Ahí están, chicas, miren. Ya está con negro, ya nada más ahorita que se seque, le ponemos el color blanco, el puntito blanco, eso es todo. Eso es todo, pero en sí ya está lista. Le vamos a leer un minutito de comentario. A mí me gustó mucho, mis gracias, chiquillas. Sí, mis. Ok. Dice Stephanie, hermoso trabajo, mis. Muchas gracias, chicas. Yo ahorita que termine la segunda clase, luego ya voy a acabar los moldes de estos para escaneárselos y enviárselos. Les estoy mandando los moldes con mi letra, chicas. Disculpen mi letra fea, pero pues bueno, así escribo yo, ¿verdad? Pero para mí resulta más fácil ponerlos, bueno, editarlos con pluma y ya nada más escanearlos para enviárselos, chicas. Porque si no, de verdad me tardo horas porque no veo muy bien. ¿Sale? Gracias, Oralia Cárdenas, Yuli, Sol Moni, Judy Morales, María del Carmen, Sandra García, María del Carmen Rosa, Mayra Alejandra, Aroal Ramos, Bernardita Parra, Sandra Chávez, Angélica Mendoza, Rosa Ramírez, Iris Ortiz. Cuando termine las clases, envío mensaje para que los venda. Ok, muy bien. No entendí bien, pero dice, cuando termine las clases, envío mensaje para que los vendan. No entiendo, pero bueno. Tú mándame mensaje y vemos qué es lo que necesitas. Ah, ok, Miss. ¿Tiene moldes para plumas de graduados? Sí, mira, las plumas de graduados vienen con un unicornio. ¿Qué pasó, amor? Oye, ¿las dones son para ofrenda o son para cena? Oh, ¿cómo para la ofrenda? No, sí. Son para ustedes. Bueno. Bueno, ahorita te enseño el cuarteto con el que viene y tiene un precio de 60 pesos. Quiero comprar. Muchas gracias, Rosa Ramírez. Qué bonita. Maestra, yo ahorita fui a comprar Fomi y no hay de colores navideños, ¿ven? Rosa Ramírez, arruala todo, salga bien. Muy bien, Miss, le hubiera dado un poco de calor a los ojos. Pues sí, chicas, pero pues ya. Ya estamos aquí. Qué bonita. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues ya no me salen más comentarios por acá, a ver por abajo. Es una magia, eres una magia de verdad. Gracias. Areli Carrillo, Judith Morales, y no voy a desconectar en internet para reiniciarlo. Ándale, mejor antes de que acabe la clase para que puedas verla otra desde el principio, chiquita. Rosy Martínez, Areli Carrillo, gracias, bendiciones a sus manos creativas. Muchas gracias, chicas. Jenny García, buenas noches, yo estoy aquí. Jenny, ya vamos a terminar la clase. Bueno, más bien ya la terminamos, pero ahorita vamos a empezar una clase para hacer una corona navideña con este unicel, ¿ok? Entonces, bueno, Sandra Hermoso, Nati Juárez, Rosa Ramírez, yo quiero los moldes, no de todos, pero ¿cómo saldrían por cuarteto? Mira, es que esto, aunque no me lo creas, esto es un solo proyecto. Entonces, el primer proyecto de este cuarteto, chicas, es la niña de primera comunión. El segundo proyecto de este cuarteto son las 15 esferas.
así completitas. El tercer proyecto es la corona que vamos a hacer. Y mañana hacemos la esfera de acrílico. ¿Les parece bien para que sea el cuarteto completo? ¿Eh? ¿Qué les parece? De hecho, me gustaría, me propuso mi amiga de México. Ella no es fojuchera, chicas, pero me ayuda con las propuestas. Que hiciéramos un pinito con sus manos, su carita y sus pies. Voy a ver que mañana voy a Parisina y si encuentro un pinito por ahí artificial, de esos chiquitos me lo traigo y le hacemos pies, manos y cara. ¿Les parece bien? Para poderlo usar también como un proyecto. Tan bellos. Regreso mis gracias, chiquita Rosalinda. Buenas noches, Patricia Bellos. Se va a escasear todo. Es mejor que compren con tiempo. Pues sí, amiga, pero mira, esto es lo que nos hace falta porque voluntad sobra. Tony Rosas, hermosos, Cárdenas, Julia Miss, aquí me quedo. Ok, pero de todas maneras tengo que cortar, chiquita, para poder subir este último video a YouTube y hacer individual el otro que vamos a empezar, chicas. Ya me voy, nos vemos en 5 minutos, limpio mi mesa y regreso con todas ustedes. ¿Les parece bien? Ahorita nos vemos, chicas, por lo mucho 10 minutos para irme a hacer un licuadito. Gracias, bye.